Buenas tardes, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, vengo con una comprita del Lidl, hemos ido al Lidl a comprar. He comprado cuatro cosas, ya sabéis que está muy. Bueno, mi hija está afuera, yo estoy aquí esta semana, que no trabajaré, pero mi marido se marcha afuera, entonces, ¿para qué quiero yo tanta comida? Luego, el congelador que teníamos aquí en el lavadero, las que me sigáis por los blogs, ya está, lo tenemos que descongelar, o sea que lo sacamos fuera porque no lo queremos. Y nada más que me quedo con este congelador, entonces tampoco puedo acumular tanta comida. Y en el congelador pues tengo carne, cosas, o sea que tampoco hemos comprado nada de carne ya, porque además es que estoy yo sola esta semana, o sea, yo me dedico a comer verduritas y cosas de esas, un poquito de pavo y todo eso, salmón y todo, pero lo tengo congelado, o sea que no me hacía falta nada más que lo que hemos comprado. Vamos a empezar. Aquí. Mira, he comprado rollo de este papel absorbente. Vienen cuatro rollos. Y esto ha salido a 2,9 los rollos de cocina. Perdonad que tengo la lavadora centrifugando. Luego compro estas galletitas, pijaditas mías, que me encanta este tipo de galletitas, que son de la Peppa Pig, pero bueno, da lo mismo la Peppa Pig, son mini cookies. Pero son súper buenas estas galletitas, ¿vale? Esto me ha salido 1,49 euros. Tiras de maíz, pijaditas hemos comprado. 49. Hemos comprado papel higiénico. Este así. Este nos ha salido 3,59. Leche semidesnatada. Comprado tres cacharritos. 61 céntimos. Vale, espera. Palitos de estos salados, de estos que son así. €1,49. La lavadora, perdonad. Pero es que tengo que centrifugarla porque tengo que tenderla. Porque tenía, me llegaba la ropa al techo ya. He comprado harina, la harina del Lidl, a mí me gusta mucho. Vale, es esta de aquí. 42 céntimos. Luego hemos comprado esta cacharrita de Coca-Colas. €9,48. 9,48. Leche sin lactosa. Esta que toma mi marido. 76. Hemos comprado azúcar, que no sé dónde está. No sé dónde está el azúcar. Bueno, ¿qué tengo aquí? No lo sé. Tendría que estar aquí el azúcar. Ah, aquí. Ay, qué tontería. Aquí el azúcar. Un paquetito de azúcar, que no me gusta que me falte el azúcar. Y esto me ha salido a 72 céntimos. También he comprado toallitas de estas, de Lupilú. De bebé, 89. He comprado tres barras de pan. Que me parece que están muy bien de precio. Mirad, tres. Han salido 1 euro, tres. Salía la unidad, ponía abajo a 33 céntimos, o sea que me parece que están. No, perdón, 33, no, 35 céntimos sale la unidad. Me parece que está súper bien. Y son, o sea que son grandecitas, ¿eh? Mirad cómo son. O sea, no es aquel típico baguette súper finito, no, no, es una barra bastante maja. Y bien entre, la verdad es que está muy bien. Vale. He comprado también un paquetito de harina integral porque quiero hacer algunas galletitas, algunas cositas de integrales y he comprado esta harina integral. Esto ha salido a 69. Luego he comprado unas galletas que a mí me gustan muchísimo, que son de la marca Herble, esta de aquí. Están muy buenas estas galletas de sésamo, muy ricas. Estas han salido a 1,69 €, no son baratas, ¿eh? Luego hemos comprado aceite de oliva.
una garrafa de 5 litros, porque el otro día fui yo al Mercadona y compré una garrafita de 1 litro, porque digo, no voy a venir desde el Mercadona donde yo vivo andando. 15,49 valen las de esto. Luego comprar suavizante. ¿Dónde está? Aquí. He comprado suavizante, mirad. De estas, y rosita huele muy bien. De la marca Dousy. Bueno, pues este suavizante, que este me ha salido a 1,69 €. Hemos comprado un caldito de pollo también. Este caldito de pollo. Esto ha salido a 72 céntimos. He comprado yo aceitunas de estas sin hueso para ponérmelo. Yo a veces me corto un pepino y me hago un aguacate y me pongo unas aceitunitas de estas. Y han salido a 75. Hemos comprado también pistachos. Esto es la marca esta doble. Bueno, no es una marca, es la XXL. Vale, hemos comprado estos. 2,69. No, 2,99. Los pistachos son caritos, ¿eh? Luego he comprado atún. Perdonad que vaya de aquí para allá, pero aquí tengo las cosas metidas en la bolsa. Atún, 6 latitas. Y esto ha salido a 2,69. Vale, hemos comprado longaniza. Esto no es longaniza, esto es pepe. No, hemos comprado una longaniza. Esta está muy buena, esta la recomiendo. De pavo, está muy, muy, muy rica. Viene haciendo los paquetitos. Y la verdad es que la recomiendo mucho porque está muy rica. 1,75 € me ha costado la longaniza. Sí. Vale, hemos comprado también macarrones. Los macarrones han salido a 49 céntimos. Un pan de payés. Esta sí que está medio desmontado, pero era un pan de payés. Y esto ha salido 1,09 €. Queso fresco de este que a mí me gusta mucho del Lidl, es el que más me gusta. He comprado dos. Y sale súper baratito, 1,50 €, sale a 65 cada uno. Tomatito, tres paquetitos de esos. 65 céntimos. También he comprado mayonesa. Mayonesa. La mayonesa sale 1,19 €. He comprado el fuet. ¿Dónde los he dejado? No, he comprado unos de la marca Real Valle. Estos XXL. Estaban rebajados, valían 2,49 más. No, valían 2,99, me han salido a 2,49. Luego he comprado un pimiento rojo. Que el pimiento rojo ha salido a 57 céntimos. Y luego he comprado también pimiento verde. Ah, pero ese está más para abajo. Vale, el pimiento verde ha salido a 54. Compro unos poquitos. Ya que está aquí, lo tacho. Pimiento verde. Vale, eso 54. Luego compro arroz. He comprado arroz este. Así larguito. Me gusta a mí el arroz largo. Arroz largo. 81 céntimos. Mi marido ha comprado la trenza de nueces, que a él le gusta mucho. Estas trencitas de nueces. Vale. Y ha salido 1,10 € porque salen 55 cada una. Luego yo me he comprado una berlina de chocolate, de esas me encantan. Y están súper tiernecitas. 59 céntimos. He comprado también. Regañas de estas. A ver. A mí las del Mercadona me gustan mucho. Me han salido 47 céntimos. Magdalenas. Pues para tener, porque. Y esas han salido a 89.
Luego he comprado un pepino. Pepino que ha salido a 42 céntimos. Compré unos nachos. No se ha comprado dos clases. A ver. No sé cuál de los dos son. Es este. Estos aquí, los doritos, estos. Estos han salido a 70. No, no puede ser. Es este. Estos. Que ponía 9. Deben ser nuevos. Por eso me ha llamado la atención y los voy a comprar a ver qué tal. 79 céntimos. Y luego comprar los doritos que os he enseñado, que eso vale 1,40 €. Hemos comprado patatas al punto de sal. Ya digo que hemos comprado 4 tonterías, ¿eh? 65 céntimos. Ay, no, perdona, que me he equivocado. Ah, sí, sí, al punto de sal. No. Ah, vale, porque he comprado al punto de sal estas. He comprado de dos tipos. Yo digo que no eches cuenta porque he comprado muchas pijaditas. Lo que es comida, comida, ya tenía en la nevera, entonces me faltaba leche, que es lo que me hacía falta. Me hacía falta la verdura que os he enseñado, harina que no tenía, tomate, entonces azúcar y todo eso. Vale, las Lay esas, 1,69 €. Las Lay, vale. Me parece que está lloviendo, esperad un momento. Eso, las está lloviendo, tengo toda la ropa tendida. Tengo una de lavadoras para hacer. Vale, unos paquetitos de estos, de 3 caramelos, que están muy buenos, son de miel y limón, muy ricos. Y me ha costado 99 cada paquetito, he comprado dos. Luego he comprado el taquito este de lomo, me encanta el lomo mucho a mí. Con un poquito de pan con tomate, me encanta. Y esto ha salido a 4,9. Y por último, pero no menos importante, estos barquillos que he visto yo, que mucha gente les gustan estos barquillos. Habían estos y luego había otros con la punta, pero de chocolate puro. Ya el chocolate puro no me gusta. Y digo, los voy a probar, a ver cómo están. Ya os diré en productos terminados, a ver cómo saben, cómo están, todo eso, ¿vale? Son de la marca Sunday, ponen redondísimo chocolate con leche, ¿vale? Porque el otro era chocolate puro y a mí el puro... Pues nada, yo os contaré, preciosuras. O sea que ya está, esa es la comprita. Hoy la he hecho bastante bien, ¿eh? Hoy no me trabo mucho con el ticket. Me he gastado 79 con... No, 78,90. Que yo sé que a muchas de vosotras os gusta saber el precio, el total. Y nada, preciosuras. Sin más me despido, os mando muchos besitos para todas y para todos. Y ya sabéis, ya sabéis. Irse a... Os lo voy a repetir porque sé que muchas os suscribisteis, porque seguro que no lo sabíais. Esperad, os voy a decir porque eso es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Al grupo, al canal que tenemos mis hermanas y yo, que se llama Las Brujitas de la Trastienda, ¿eh? Y ahí se ha suscrito mucha gente, o sea que espabilaros. Mirad, el canal se llama así, Brujitas de la Trastienda. ¿Veis? Tres brujitas ahí. Y nada, subimos manualidades, subimos recetas, subimos muchas cosas, picnic que hemos hecho, muchas cosas, o sea que irse y os suscribís. Y para las personas que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, que tenemos este canal con mis hermanas y nos reímos mucho, preciosuras, que es lo que se trata, de reírse, de pasárselo bien, de disfrutar, pues claro que sí. No va a ser todo trabajar o todo amargarse, no. Bueno, pues nada, os mando miles de besitos para todas y para todos y nos vemos en el siguiente vídeo, que creo que no será muy tarde.